El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, subrayó este miércoles que los abusos sexuales cometidos por algunos integrantes de la Iglesia Católica deben ser procesados por la justicia de los países donde ocurrieron los hechos. Tenemos que hacer una clara distinción entre la Santa Sede, que es el gobierno de la Iglesia en el mundo, y que es una institución que se encuentra en Roma con ciertas competencias, y la comunidad de fieles alrededor del mundo. La comunidad de fieles alrededor del mundo está conformada por personas provenientes de distintos países, que cumplen las leyes de esos países. En caso de que cometan crímenes, tienen que responder a las autoridades, leyes y tribunales de los países a los que pertenecen.